Hoy ha quedado al descubierto cómo solo algunas comisiones del Congreso efectúan su trabajo y otras ni siquiera han sesionado. Estas últimas serán eliminadas del organigrama legislativo. Hoy se entregó el informe de las comisiones de trabajo del Congreso de la República y mientras algunas tienen trabajo en exceso, hay otras que ni siquiera sesionaron. Este extremo lo lamentó la Junta Directiva, la cual ha tomado la decisión de eliminar esas salas de trabajo. Hay una comisión, la de integración regional, que no ha tenido ninguna reunión, que no ha tenido ninguna iniciativa de ley, pero tampoco tiene oficina, tampoco ha contratado personal y tampoco ha hecho uso de su gasto revolvente. Para el presidente del legislativo es difícil obligar a los congresistas a realizar su trabajo, por lo que es la población la que debe saber qué diputados trabajan y quiénes no, para castigarlos en las urnas. Cada diputado dará los frutos que la población espera de acuerdo a su responsabilidad personal. O sea, nosotros dirigimos el Congreso, dirigimos una operación. El tema de venir o no venir, cumplir o no cumplir, trabajar o no trabajar, es un problema personal. Este es el momento, vuelvo a repetir, en época de elecciones, de realmente ver qué diputado trabaja o diputada trabaja, qué diputados no trabajan y tomar las decisiones. El total de comisiones es de 47. Sin embargo, varias serán eliminadas debido a que no se ha realizado trabajo alguno. Necesitamos varios ejemplos de algunas. Comisión Específica de Reforma al Sector Financiero, Comisión de Integración Regional y Comisión de Compras al Sector Salud. Algunas solo tienen una iniciativa. Comisión de Pequeña y Mediana Empresa, Comisión de Seguridad Alimentaria, Comisión de Integración y Desarrollo de Petén y la Comisión de Seguridad Nacional. Y también hay otras que tienen tanto trabajo que no se dan abasto, como la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda y la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, entre otras. Esta situación desde ya es analizada por algunos parlamentarios que quieren optimizar las sesiones de trabajo. Por el respeto a la vida, Telediario, Información Actual.